tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y esto es una nueva transmisión de el Club de la Mente. Estamos en Facebook Live y en YouTube Live al mismo tiempo, compartiendo con todos ustedes conocimientos, porque como aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y es por eso que todos los días leo un nuevo libro, por eso es que todos los días alcanzo nuevos conocimientos y los comparto con todos ustedes. Si tú lees un libro por, ni siquiera por día, si tú lees un libro por semana, sabes algo, vas a ser la persona más inteligente del mundo probablemente en muy poco tiempo. Si tú lees un libro por semana, vas a tener una superioridad en cuanto a toma de decisiones, en cuanto a facilidad para alcanzar resultados mucho más rápido. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de un tema que para mí es bien especial, basándonos en un libro que se llama Managing Oneself de Peter Drucker. Peter Drucker, si no lo conoces, es probablemente el gurú número uno de la administración personal, de la administración financiera, de todo tipo de administración en todos los tiempos. Y este es un libro súper pequeño, como puedes ver, tiene apenas 57, 60 páginas. Como decía un mentor, este es uno de los libros que puedes leer en una sentada al baño, de manera muy cómica. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de este libro? Porque en 57 páginas, Harvard Business Review viene a compilar conocimientos de Peter Drucker de una manera tan ingeniosa, de una manera tan interesante, que es extremadamente poderoso, como no te imaginas. Entonces, prepárate para lo que te voy a compartir ahora, porque es Peter Drucker y cómo manejarse a sí mismo, cómo administrarse a sí mismo. Entonces, primero que nada, debo decirte que gente, ¿cuál es la importancia de administrar a sí mismo? Debo decirte que gente como Napoleón Bonaparte, Leonardo da Vinci, Mozart, entre algunos otros, todas las personas exitosas que tú conoces, siempre se administraban o sabían administrarse a sí mismos. Esa es la importancia tan fundamental de esto, que es administrarse a sí mismo, Managing Oneself de Peter Drucker. Entonces, ¿por qué queremos administrarnos a nosotros mismos? Porque si tú te puedes administrar a ti mismo, ese es el principio de todo bienestar, de todo objetivo logrado, de toda tranquilidad mental. Si tú sabes administrarte a ti mismo, a ti misma, es muy fácil, va a ser muy fácil que alcances cualquier resultado que estés buscando. Si lo que buscas es tener mejor salud, tener mejor cuerpo físico, tener mejores finanzas personales, tener más dinero, alcanzar resultados en ámbitos de negocios, si lo que quieres es llevar una mejor relación con tu pareja, con tu familia, si lo que quieres es sentirte más feliz, sentirte más pleno, encontrar cuál es el camino de tu vida, incrementar tu productividad, la manera es a través de administrarte a ti mismo. De verdad, esa es la mejor manera, administrándote a ti mismo, porque quien se administra a sí mismo es el dueño del mundo. Quien trata de administrar al mundo es dueño de absolutamente nada. Entonces, aprende primero a administrarte a ti mismo, a administrar tu mente, a administrar tus pensamientos, a administrar tus decisiones, y por lo tanto, en consecuencia, vas a poder administrar el resto de las actividades. Entonces, estamos comenzando una vez más con este libro, Managing Oneself, de Peter Drucker. Casi no se ve por el reflejo de la luz. Managing Oneself, de Peter Drucker, un libro súper corto que puedes leer en una sentada al baño, como decía un mentor. Y si no aprendes a administrarte a ti mismo, no vas a lograr ningún resultado. Si aprendes a administrarte a ti mismo, va a ser muy fácil conseguir lo que quieras en la vida. Una de las maneras, y lo primero que dice Peter Drucker en este libro, es conocer tus fortalezas, porque nadie puede ejecutar, nadie puede producir basado en debilidades, basado en las cosas que no es positivo, basado en las cosas que no es bueno. Uno de mis mentores hispanos en el ámbito de desarrollo personal, que fue en su momento Miguel Ángel Cornejo, me decía en su oficina en alguna ocasión que si tú eres bueno en matemáticas, o si eres bueno, digamos que tienes dos clases, ¿no? Matemáticas y pintura. Y sacas 5 en matemáticas y 10 en pintura. En la clase de pintura, en la clase de arte, sacas 10 y 5 en la clase de matemáticas. ¿En cuál tienes que entrenarte? ¿En cuál tienes que tener maestro privado? La mayoría pone maestro privado a la persona que está
de matemáticas, de matemáticas. Entonces, de su debilidad tratan de reforzarla, de su debilidad tratan de mejorarla, cuando realmente deberían de estar enfocados en fortalecer sus fortalezas, valga la redundancia, ¿me entiendes? En seguir incrementando su habilidad para ser mejor en esa área en la que es bueno, en esa área en la que es buena. Entonces, encuentra tus fortalezas primero para seguirlas incrementando, seguirlas mejorando. Si tú solo tuvieras que enfocarte en una sola cosa en tu vida, te recomendaría Peter Drucker que te enfocaras en tus fortalezas únicamente, que descubras cuáles son las cosas para las que eres bueno, para las que eres buena, y te enfoques únicamente en eso. Porque como te digo, nadie puede ejecutar en sus debilidades. O sí puede, pero sabes, lo que está pasando es que está perdiendo su tiempo porque va a producir poco, alcanzar pocos resultados, y finalmente eso no tiene ningún sentido. Una de las maneras grandiosas para encontrar tus fortalezas, según Peter Drucker, es basado en el análisis de feedback, le llama él. Dos maneras de análisis de feedback. La primera de ellas es preguntándole a otras personas: ¿en qué crees que soy bueno? ¿En qué has visto que soy bueno? O haz cosas y basado en lo que las personas te respondan que eres bueno, tú vas a saber. Otra de las maneras que yo considero la más efectiva, porque puedes preguntarle a otras personas y obviamente no tener la respuesta que buscas. Te pueden decir: no, no eres bueno, y que si eres bueno. O te pueden decir: sí eres bueno, y no eres bueno realmente en eso. Si tu mamá te dice: eres bueno para cantar, por eso existe American Idol, ¿sabes? Esa es la causa número uno de que existan programas como American Idol, porque su mamá les dijo que son buenos para cantar. Entonces nada más cantan un poquito y ya, hey, tú eres buenísimo, deberías de ser estrella de canto, cuando no es así. Por eso el análisis de feedback que viene de fuera, de otras personas, sí puede ser bueno, pero no te recomiendo basarte únicamente en ello. Existe también el análisis por feedback basado en resultados. ¿Qué es el análisis por feedback basado en resultados? Es encontrar en ti mismo las actividades que haces. Por ejemplo, te puedes decir: hey, quiero descubrir si soy bueno para el atletismo. Ok, súper bien. Entonces me voy a poner una meta de, durante los próximos 6 meses, entrenar cada fin de semana o 3 veces por semana durante 6 meses, durante 12 meses. Y si después de 12 meses veo que estoy obteniendo resultados, perfecto. Entonces ya sé que soy bueno para el atletismo. Perfecto, ya sé que soy buena para el atletismo. Estás siempre en un experimento constante para encontrar tus fortalezas. Puedes ver 3-4 cosas a la vez en las cuales piensas o crees que eres bueno o buena. Y así vas a encontrar cuáles son tus fortalezas, con una precisión mucho mayor que si lo hicieras basado en preguntarle a otras personas. Como te lo digo una vez más, el feedback de otros sí es bueno, sí es positivo, pero no es lo perfecto. Lo perfecto es tú encontrar tus fortalezas dentro de ti, porque quien tiene las fortalezas eres tú. Otras personas te podrán dar opiniones, pero finalmente son eso, opiniones, así de sencillo. Si encuentras tus fortalezas, tú las encuentras y te enfocas en ellas, entonces es un buen paso para administrarse a sí mismo, que es lo que estamos hablando hoy, Managing Oneself, de Peter Drucker. Entonces sigamos avanzando al respecto de eso. Cuidado con la arrogancia intelectual, eso es fundamental, porque se convierte en ignorancia. La arrogancia intelectual se convierte en una discapacidad de ignorancia, así de sencillo. Si tú dices: hey, yo soy muy bueno, por ejemplo, yo podría decir: leo un libro por día, entonces soy muy bueno, soy muy inteligente, tengo un IQ de 130 y entonces soy muy inteligente. No, no significa eso, significa simplemente: hey, necesito seguir aprendiendo. No me importa que pueda estar leyendo 10 libros por día, pero necesito seguir aprendiendo. De la persona que menos puedo imaginar, puedo seguir aprendiendo. Entonces, nunca, nunca, nunca caigas en esa arrogancia intelectual de pensar que eres bueno o buena para alguien, para algo, ¿no? Si tú eres bueno, si tú eres buena, si encontraste habilidades, si encontraste fortalezas, está bien, enfócate en ellas, construye en ellas, pero nunca, nunca, nunca caigas en la arrogancia intelectual, porque entonces ahí está perdido el camino, ya no hay nada que hacer. Además de eso, para administrarse a sí mismo, recomienda remediar los malos hábitos. Y aquí hay una frase que me encantó, y es que los malos hábitos inhiben tu efectividad. Los malos hábitos en tu vida para administrarte a ti mismo, por ejemplo, si tú: hey, yo tomo todos los, voy a tomar y fiesta todos los viernes, perfecto. Eso puede ser un buen hábito, un mal hábito, no sé. Si es un mal hábito para ti, significa que está inhibiendo tu efectividad. Quiere decir, alcanzas menos resultados de los que podrías llegar a alcanzar
por culpa de un mal hábito. Entonces, ¿qué es un mal hábito? Hablando del tema de administración de sí mismo, lo más importante es encontrar cuáles son los malos hábitos y eliminarlos. Y cuáles son los buenos hábitos y organizarlos para repetirlos. Todo lo que tú organizas, lo puedes controlar. Todo lo que tú no organizas, está totalmente descontrolado. Entonces, lo más inteligente que puedes hacer para aprender a administrarte a ti mismo es encontrar cuáles son los malos hábitos. Y te repito una vez más, ¿cuál es un mal hábito? Aquello que disminuye tu efectividad, aquello que te aleja de tus objetivos, aquello que te hace no lograr lo que tú quieres, eso es un mal hábito y tienes que cortarlo desde la raíz de inmediato. Si lo que quieres es aprender a administrarte a ti mismo, a ti misma y lograr mejores resultados. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque las ideas, escúchame esto, las ideas son bulldozers, y eso me encantó. Bulldozers son esas maquinarias gigantes que mueven montañas. Las ideas son bulldozers, son así de poderosas. Pero los malos hábitos detienen a los bulldozers. Los malos hábitos destruyen a los bulldozers. Y la administración correcta de sí mismo le dice a los bulldozers a dónde ir. Así que las ideas son fabulosas, son fenomenales, pero son basura, a menos que te aprendas a administrar a ti mismo, a ti misma. Si no aprendes a administrarte, de nada te sirven las mejores ideas, de nada te sirven los mejores talentos. Lo mejor de el mejor ejemplo de esto es precisamente ver a los cantantes fabulosos. Estuve algún tiempo en una competencia en Los Ángeles de artes escénicas, y me acuerdo en esta competencia que veía cantantes tan increíbles, modelos tan increíbles, veía artistas, actores que eran fabulosos, fenomenales para su trabajo de actuación, pero se iban de fiesta todos los domingos, más bien todos los viernes y los sábados también, los domingos también, y se pasaban buscando chicos o chicas y tomando, etcétera. Entonces, los malos hábitos, a pesar del talento y la fortaleza tan grande, los malos hábitos se convertían en el mayor enemigo de su éxito. Así de sencillo. Las cosas que no te acercan a tu objetivo deben de ser eliminadas de raíz, por lo tanto. Ahora te voy a dar un conjunto de 5 pasos que son los que termina Peter Drucker. Como es un libro súper corto, por eso es que hoy hablamos rápido al respecto de este tema. Dice que te analices a ti mismo. Después de analizar tus fortalezas, tus malos hábitos, analiza cómo ejecutas, en qué tiempo de tu día es cuando eres más productivo, en qué manera es en la cual mejor te organizas. Si yo te doy un modelo de productividad, de hecho en YouTube tenemos un modelo de productividad que es el que yo utilizo todos los días, no significa que lo tengas que seguir al pie de la letra. No significa, hola Chío, muchas gracias a ti. No significa que lo tengas que copiar literalmente. Simplemente significa que tienes que probar a ver si a ti te funciona. Todo lo que yo te diga en alguna ocasión no es la realidad para ti. Quizás para mí lo sea, para mí lo es, pero para ti quizás debas probar una cosa, probar otra cosa, y quizás fusionando dos cosas que te pueda decir en algún momento, puedas encontrar tu manera de ejecutar. Entonces, entiende cómo ejecutas, a qué hora trabajas mejor, bajo qué circunstancias o entorno, contexto funcionas mejor, y cómo te sientes con más energía, con más poder, con más entusiasmo, en qué momentos del día. Tampoco se trata de, es que normalmente me gusta dormir mucho. No, si te gusta dormir mucho, busca la manera de no hacerlo. Pero no te quieres forzar a hacer las cosas, no te quieres obligar a hacer las cosas, sino que quieres que sea fácil, fluido, limpio, tranquilo. Eso es administrar correctamente, cuando no sufres por hacer las cosas. Encuentras el camino correcto para no sufrir. ¿Tú crees que grabar todos los días, por ejemplo, estos live? Muchos dirán, hey, ¿pero por qué haces eso? O sea, vengo acá justamente de una actividad y vengo acá y... Nicolás, ¿cómo se llama el video? Sí, el modelo plan de productividad personal en una página. Se llama plan de productividad personal en una página. Está en mi canal de YouTube, Nicolás. Entonces te decía esto, ¿no? Ahora mismo vengo de una actividad y listo, vengo a grabar. ¿Esto no es molesto? No, para mí no es molesto. Es mi manera de ejecutar. Yo estoy obsesionado con la ejecución de la manera en la cual yo lo hago. Entonces, todo lo que yo hago es perfecto para mí. Es perfecto para mí. Para ti, encontrarás tú
la manera de armar tu propio rompecabezas. Entonces, encuentra cómo ejecutas, encuentra si tú eres mejor escuchando o leyendo, por ejemplo, encuentra si tú eres mejor escribiendo o hablando, fundamental, si eres mejor escuchando o leyendo, si eres mejor escribiendo o hablando. Dicen, por ejemplo, el presidente Johnson era muy bueno hablando y el presidente Eisenhower era muy bueno escribiendo. Entonces, el presidente Johnson tenía un equipo de personas que sabían escucharlo. El presidente Eisenhower, cuando llegó y tenía un equipo de personas que eran buenos para escuchar y él era bueno escribiendo, ¡pum!, se chocaron porque era una dinámica diferente la que manejaban. Entonces aprende si tú eres bueno para escuchar, para leer, para escribir o para hablar. Y basado en eso, construye tus maneras de trabajo, tus maneras de ejecutar. Fundamental eso. ¿Cómo aprendes también? Si aprendes más leyendo, si aprendes más viendo, si aprendes más haciendo, fundamental. Hay personas que se frustran tanto y eso pasa mucho con las gentes, a veces incluso genios en el área académica, cuando se aburren porque les están dando clases en un pizarrón y ellos aprenden haciendo. Hoy en día eso ya se utiliza como una excusa para decir, no, yo también aprendo haciendo y finalmente no hacen nada a nadie, ¿no? Pero en muchas ocasiones sí, hay personas que aprenden más haciendo. En mi caso, por ejemplo, como podrás imaginar, aprendo mucho más leyendo y aprendo haciendo y aprendo escuchando, aprendo de todas las maneras, pero una que me encanta es leyendo. Es tomar un libro, observarlo todo, skimming es una técnica de lectura muy eficaz, y terminar un libro en un día y tomar las anotaciones perfectas y hacer un diagrama de cómo implementarlo en mi vida inmediatamente. Es la mejor manera en la cual yo aprendo. Hago las tres cosas. Aprendo leyendo, viendo hacer y haciendo. Los tres en uno solo. Pero depende de la manera en la cual tú descubras que tú aprendes. El siguiente, ¿cuáles son tus valores? Muchas personas hacen cosas y están frustrados, frustradas porque no saben cómo vivir con algo como eso. Si a ti, por ejemplo, no te gusta las personas, no sé, no te gustan las personas, uy, ahora no me viene nada a la mente, pero ¿cuáles son tus valores? Es fundamental. Pongamos un ejemplo muy claro al respecto de eso. Si tus valores son apoyar a los animales, ahí está, apoyar a los animales o apoyar a las plantas o algo así, no puedes trabajar en una empresa que tala árboles. Es el ejemplo más claro. Si tus valores son cuidar a las plantas, no puedes trabajar en una empresa que tala árboles. Si tus valores internos son cuidar a la naturaleza, a los peces y todo, no puedes trabajar en una fábrica que tira veneno en el agua. Así de sencillo. Hay personas, de hecho, te lo puedo decir, no es que sean malas ni que sean buenas, simplemente que sí pueden trabajar en ese ambiente porque sus valores son otros. Entonces, ¿por qué hay personas que están...? Hola Nicolás, muchas gracias. Hola Paola, ¿cómo estás? Entonces te decía, porque hay personas que están frustradas en su vida porque están en incoherencia, como diría Paola aquí. No concuerdan sus valores con las acciones que están tomando. Entonces encuentra cuáles son tus valores para que, basado en tus fortalezas, en tus talentos, en tu manera de ejecutar, en tu manera de aprender, en tu manera de comunicarte y en tus valores, estén todos en congruencia. Y así vas a poder administrarte de una mejor manera. Y por último, ¿en dónde contribuyes? ¿En dónde contribuyes? El ser humano quiere trascender, el ser humano quiere contribuir. Y si tienes una razón mayor por la cual estás haciendo las cosas, vas a sentirte mucho mejor, tu mente va a estar más organizada, tu mente va a estar más disciplinada para encontrar mejores resultados. Pero como te digo una vez más, administrarse a sí mismo es no solo una ciencia, sino además es un arte que conlleva una pericia adicional. Una ciencia, ¿cuál es la diferencia entre una ciencia y un arte? Para terminar con esto, una ciencia es un conjunto de pasos ordenados, un sistema de pasos organizados, hasta antes de que se descubra, obviamente, pero es un conjunto de pasos organizados para poder llevar a cabo una tarea. Eso es una ciencia. Pero un arte conlleva una pericia adicional, una pericia de intuición, una pericia de decisión inmediata. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? O sea, ¿qué tiene que ver una ciencia y un arte? Administrarte a ti mismo, sí, es seguir un conjunto de pasos, así es, lo que te acabo de decir, encontrar tus fortalezas, encontrar tus talentos, encontrar la manera en la que aprendes, cómo ejecutas, cómo produces más, en qué momentos del día, cómo es tu energía, etc. Pero a la vez, también entenderte a ti mismo y saber ¿qué es lo que funciona para ti? Lo que yo te puedo decir, la manera en la que yo trabajo, yo sé que 99% de las personas en el mundo no pueden producir en la manera que yo produzco. Quizás
No, tampoco pueden producir en la cantidad que yo produzco, pero ¿me entiendes? En la manera que yo produzco es complicado. ¿Por qué? Porque para muchos es aburrido, para muchos es antisocial, para muchos es cansado. Entonces, la idea está en encontrar lo